Nosotros estamos apoyando toda la determinación de la Central Obrera Boliviana. Se va a paralizar el día de mañana más, inclusive el día de mañana va a ser más movilizado. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos los mineros de los jubilados que están en la asamblea, enseguida van a subir de la casa del jubilado. Lamentablemente, mire, si hay un encuentro nuevamente con el gobierno, no se llega a nada bueno. Todo es lo mismo. El gobierno se ha cerrado con este problema de que no van a abogar el decreto ese que está contra la fábrica en Atex. Entonces no va a haber nada, se está pidiendo el rompimiento ya de con el gobierno de la Central Obrera Boliviana. Existe la unidad, evidentemente, pero también la preocupación es de algunos compañeros, inclusive de los fabriles, que estos trabajan y bueno, no quieren parar por no perder su fuerza laboral. Entonces, porque si fuera así, bueno, aquí todos estuvieron, pero va a ser así. Mañana, como le digo, va a ser más contundente el paro. ¿No ha sido contundente? Evidentemente, no ha sido mucho el día de ayer, como la anterior semana. La anterior semana hemos bloqueado mejor. En este momento, los compañeros de la comisión están evidentemente ya yendo a reunirse para dar su planteamiento, una posesión junta. Entonces, en este momento están yendo a reunirse para ya dar la hora, para que seguramente, ojalá, en transcurso del día o en la mañana, o mañana en la mañana, ya estén tomando o estén tocando estos temas de lo que tiene la demanda la Central Obrera Boliviana. Lo que nosotros estamos pidiendo es al gobierno, de una vez por todas, debe atender a los trabajadores para evitar ya este problema que estamos llevando adelante, y creo que no queremos conflictuar más. Estamos convocando a las autoridades de que de una vez por todas se abra el diálogo, y el diálogo sea como evidentemente nosotros tenemos un pedido de que se revise ese decreto de lo que es la abrogación de la 2765. No, yo creo que diríamos tiene que haber alguna salida. Las autoridades ya tienen que poner de su parte. No creo que nos quedemos, nos enfrasquemos y estén debilitando a la Central Obrera Boliviana. Las autoridades tienen que poner sus oficios para evidentemente hacer este tema. ¿Puede haber una huelga indefinida? Bueno, eso ya va a definir el ampliado de la próxima semana. La próxima semana. Esto seguramente mañana ya vamos a evaluar cuándo va a ser el ampliado para definir este tema de la huelga general indefinida. Gente ya ha presentado este plan de trabajo, tenemos que en 15 meses más, a partir de la publicación del decreto, ya podemos entrar a funcionamiento con la gestora. Entonces nosotros prevemos que el próximo año, aproximadamente en septiembre, ya esté lista la gestora. Son aproximadamente 30 personas que van a trabajar en este periodo de transición, o este periodo de puesta en marcha. Se han hecho los reglamentos. Tiene ya el presupuesto asignado en el ministerio, ya tiene los fondos disponibles, y ya están incluso alquilando sus oficinas, están comprando las computadoras y demás. Y el próximo paso ya es lanzar la licitación para la compra del software, que básicamente es la clave del éxito de esta puesta en marcha. Primero tenemos que adquirir nosotros el software, y una vez que tengamos el software, inicia el proceso de migración de los datos. Eso, aproximadamente, de acuerdo a lo que nos han cotizado o nos han informado quienes proveen el software, vamos a tardar entre 5 a 6 meses, porque realmente es mucha información la que tenemos que transferir. Y no se olviden que no solamente transfieres nombre, sino transfieres el nombre y la historia laboral de cada uno de nosotros. Bueno, en realidad nosotros hemos sido claros, ¿no? Nosotros hemos enviado una nota al presidente del Mutum, en el sentido de que legalmente, normativamente, se trata de una empresa pública, ¿no es cierto? Entonces no existe una obligación del Tesoro General de la Nación para financiar el tema, ¿no? Otro tipo de temas lo están analizando con el Ministerio Cabeza de Sector. Como todas las empresas públicas, ¿no es cierto? En realidad, en el nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo, las empresas generan excedentes para redistribuirse, ¿no? En ese sentido, los ingresos que tienen las empresas tienen que ser suficientes para cubrir sus costos, y así es como funcionan nuestras empresas y así es como están trabajando. Bueno, en realidad nosotros hemos sido muy claros en términos de cómo deben funcionar las empresas, cómo deben trabajar, y en ese sentido cae bajo responsabilidad de los ejecutivos de la ESM lo que significa la buena administración de la empresa. CNN bien, con semejante publicidad para presentar al niño,
llega, yo me imagino que se dio cuenta que no era el niño buscado, era un niño falso. Sabía y por eso no ha denunciado oportunamente. Si hubiera sido un periodista responsable, tenía que denunciar. Ese de invitado estaba en una misión internacional de expectativa mundial, como dice, había sido falso. Si hubiera denunciado falso, se libraba de todos los delitos. Yo quiero decirles, compañeras y compañeros CNN, su presentador Fernando del Rincón, que los operadores de esta entrevista son coautores de los siguientes delitos. Nos basamos al Código Penal, artículo 131. Apología pública de un delito, asociación delictuosa, el encubrimiento, artículo 171, el que después de haberse cometido un delito sin promesa anterior, ayudar a alguien a eludir la acción de la justicia o omitiere denunciar el hecho, estado obligado a hacerlo. Esta mañana hemos tenido una concentración de un grupo de fabriles a la altura de la portada, pero no ha pasado a mayores. Y en Cochabamba, en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 14, en el ingreso a Quillacollo, más bien un poco más allá, en el ingreso a Vinto, una movilización de trabajadores de Manaco, más o menos unas 250 personas que se han concentrado. En Potosí vamos a tener algunos bloqueos en la ciudad, las rutas interdepartamentales están expeditas. La instrucción a la policía es que se respete las marchas, los mitines, las concentraciones. Las acciones que se han visto hasta ahora son todavía mucho más débiles y restringidas que lo que habíamos visto ayer. Normalmente en estas jornadas, donde el aparato productivo está normal, los servicios están prestándose adecuadamente, la población está trabajando, los niños están en los colegios, los mercados están abasteciendo a las amas de casa, el transporte está trabajando. Se trata de un paro ficticio y en realidad no están paralizadas las actividades en el país, la población está trabajando con normalidad. Mi recomendación a algunos dirigentes, federaciones, confederaciones y algunos miembros de la Central Obrera Boliviana, no hagan de este falso paro intentar de posesionar como líder. La disputa, la pelea de dirigentes perjudica al mismo dirigente y especialmente a los trabajadores. Estoy en contacto con un compañero de base, me dice, compañero Evo, Vamos a salir a bloquear un ratito. La policía que venga a gasificar, nos vamos a ir. Ese mensaje me llega. Esta mañana aquí me dice un departamento, por cumplir, déjenos bloquear una media horita, después nos vamos a ir. Es por instrucción y no por convicción. Aquí hay injusticia en movilizarnos. Eso no hay. Y cuando nos sentamos, no hay ningún argumento para cuestionar. No, entonces compañeros, si alguien dice dictadura, la derecha dice autoritario, ¿no? ¿Qué coincidencia? El paciente está muy bien, es un paciente muy disciplinado, se están respetando todos los tiempos y lo que se está trabajando ahora es toda la fuerza muscular. Se está moviendo la rodilla, se está moviendo, no se está perdiendo el movimiento y se están haciendo ejercicios de fuerza sin mucha amplitud articular, o sea, sin mucho movimiento. Más o menos los médicos tienen que ver eso, que han dicho que es una rehabilitación entre unos 6 a 8 meses. Ahorita se está trabajando toda la fuerza para que ya con el tiempo que nos diga el médico podamos pisar y pueda ya él caminar y empezar su actividad diaria. Para que él empiece a jugar, más o menos estamos hablando de unos 6 a 8 meses. El no pisar, el no descargar el peso, eso es lo más importante. El no pisar y no doblar la rodilla más de los grados permitidos para evitar que el injerto se suelte. Es muy disciplinado, está haciendo sus ejercicios, se le encargan ejercicios y esa musculatura que es el cuádriceps que sostiene toda la rodilla está muy bien mantenida. Wow, por ahora 2 veces al día para prepararlo para la marcha. Sí, claro que sí, incluso va a volver a jugar.
hemos tenido mantenimiento. Eso nos hizo bajar este envío de gas a Argentina. Ayer conversaba anoche, estábamos casi hasta las 2 de la noche reunidos con algunos ministros, con YPFB, con el ministro de hidrocarburos, evaluando muchos temas, entre ellos esto. Yo pregunté qué está pasando. Sabía, estaba informado, pero tengo información hoy día. Pero ahí se acaba el mantenimiento, hoy día vamos a empezar a mejorar, enviar el gas a Argentina. No tenemos tanta reserva de gas como en reserva de energía. Y nuestra tarea es como pues, avanzar, tener reservas de gas también. Claro, entre los problemas energéticos de Sudamérica, siempre faltará gas. Y quiero decir, ayer trabajamos hasta las 12, 12 y media acá, a ver cómo acelerar temas de inversión, exploración, explotación, de instalación de algunas plantas que separan entre la, bueno, cuando el gas sale, yo no sabía eso, es con basura, agua, tierra, y tengo que hacer plantas separadoras. ¿Dónde, cómo acelerar, con qué empresa acelerar esa instalación de eso? Tenemos 5 personas atendidas, una colombiana, 3 bolivianos y un peruano. Asimismo, se ha secuestrado 55 kilos de cocaína, 10 kilos de marihuana, se ha secuestrado un camión y un automóvil, afectando al narcotráfico con $250,000 aproximadamente. El día de hoy, fecha 30 de junio, ahora 6 por inmediaciones de la localidad Llocoyoco, carretera La Paz de Sagodero, en la revisión de un vehículo de transporte público, en la requisa personal a una persona de sexo femenino, se encontró adherido a su cuerpo 3 láminas conteniendo una hierba verduzca con características a marihuana. Se ha aprehendido a la señorita Daniela Restrepo Urrea, colombiana. Aproximadamente tenemos 8 kilos adherido a su cuerpo. En otro operativo, a la altura de Curva Pucara, provincia Los Andes, carretera Desaguadero, La Paz, en una revisión de un vehículo tipo tráiler, color blanco, marca Volvo, donde se procedió al secuestro de 43 kilos con 200 gramos de cocaína. Este recorrido de este vehículo era, salió de Arequipa, Perú, con cuyo destino final era Santa Cruz, con 30 toneladas de cemento. Se ha aprehendido al señor Mauro Carlín Ramos, de nacionalidad peruana, y asimismo se ha secuestrado un vehículo tipo tráiler. Habiéndose valorado la fundamentación del Ministerio Público y presentado los elementos de convicción, se determinó la detención preventiva del señor Reinaldo Ticona Huanca y de Macario Ticona Huanca en el penal de San Pedro. Con relación a la señora Lilian Lucy Alano Castillo, por ser un delito menor a 3 años de encubrimiento, se le ha determinado las medidas sustitutivas con detención domiciliaria. Y que además del Ministerio Público ha manifestado que no solo han participado ellos, sino también que va a existir otros allanamientos. Solamente con la probabilidad de ser autores. Estamos hablando de la probabilidad. Por lo que vivimos en la misma casa que somos el sospechoso. Ahora no. Me ha llamado que le han robado y yo le he dicho que vaya a denunciar a Diprobe de una vez porque ahora va a pasar. Y ves, el lunes. En la mañana, el lunes mismo lo ha denunciado. Y yo estaba de viaje entonces. ¿Peruanos? Sí, no, uno era medio camba, por ejemplo. Hemos hecho la campaña respectiva que ha sido Una Llanta por una Vida. Esto ha dado tan buen resultado en los 14 distritos de la ciudad del Alto. Tenemos más de 700 llantas recaudadas y todavía están viniendo los vecinos y nos dicen tenemos que prolongarlo más. Una Llanta por una Vida, que es una plantita y forestal la ciudad del Alto. Las llantas recolectadas lo vamos a estar haciendo en parques, especialmente en la avenida 6 de Marzo. Vamos a estar pintando, vamos a estar haciendo maceteros, que es tan hermoso, que es una copia así de otras ciudades. Pero vamos a seguir con esta campaña. No se ha dado una fecha límite para decir este día se acaba. Nosotros seguimos en campaña porque nos han pedido unidades educativas, instituciones, que sigamos con esta campaña. Las subalcaldías de los 14 distritos todavía está esto en campaña. Nosotros no hemos cerrado todavía. Ha sido una buena campaña y por eso estoy muy agradecida a mi ciudad del Alto. Este resultado se va a dar de aquí a uno o dos meses.
Gracias a la denuncia de los maestros, de los padres de familia, hemos tenido algunos casos aislados de que aparentemente gente que vende estaría, especialmente a la hora de salida de los colegios, ofreciendo sustancias controladas a nuestros jóvenes. Y yo agradezco a los señores directores, profesores que nos denuncian, y nosotros hemos capturado, hemos aprendido a dos o tres distribuidores en colegios. ¿Cuál es la droga que consumen más los estudiantes? Tenemos marihuana, y también tenemos un poco de flumitrazepam, ¿no?, que es una droga sintética que está prohibida su venta, pero muchas farmacias a veces lo venden, ¿no?, de manera inescrupulosa. Nosotros vamos a sorprender a cualquier farmacéutico vendiendo flumitrazepam, y esos derivados van a ser aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público. El diazepam, el flumitrazepam, ¿no?, que lo que por las entrevistas que hemos realizado a los jóvenes, le llaman pila también ellos, ¿no? Entonces, naranja mecánica le llaman. Los jóvenes refieren es que mezclado con el alcohol, también les causa ciertos efectos alucinógenos, se los tranquiliza, dicen ellos, ¿no? Que la tecnología, yo siempre digo, ha ayudado bastante pues a los vendedores de droga, porque ahora pueden utilizar el WhatsApp, utilizan el SMS, Instagram y todas esas redes sociales que existen. Entonces hacen los contactos por ahí, y por decir, si está cerca de un colegio, plaza, parque o en su zona, si ellos hacen el contacto, les dicen voy a estar en tal lugar, y se encuentran, y es rápido, ¿no? En realidad pasan el dinero y pasan la sustancia.